con una misa en la Catedral San Francisco de Asís y la condecoración de algunos hombres, el día viernes se llevó a cabo la conmemoración del Día del Infante en la 15ª Brigada del Ejército Nacional. Estamos celebrando el Día de la Infantería Colombiana. Tenemos aquí en el departamento del Chocó, específicamente en Quibdó, el batallón Manosalva Flores, que es de infantería. Ya llevamos 17 años con este batallón aquí en la jurisdicción del departamento del Chocó. Y hoy, con una solemne misa, estamos dando gracias a Dios por que Él está con nosotros y con Él estamos trabajando y para el bien de toda la comunidad chocuana. La infantería colombiana es la reina de las armas, es realmente el arma con que inició en nuestros albores, en el inicio de nuestra república, el Ejército Nacional. Esa es la infantería colombiana. Con la infantería colombiana nacen el resto de armas, nace la caballería, nace la artillería, nace muchas armas aquí en Colombia, pero es el arma en la cual, por en principio, con nuestros aguerridos soldados y con nuestro general Córdoba, le dieron la independencia a nuestro país. El oficial señaló que están comprometidos a seguir trabajando por este departamento. Sí, estamos trabajando con la policía con el fin de evitar estos actos terroristas, como por ejemplo en la noche anterior fue acción de un hostigamiento, la policía en Lloró. Estamos trabajando en eso, es tanto que se pudo reaccionar y no hubo daños ni corrieron víctimas, pero estamos trabajando para evitar estos actos terroristas de los grupos al margen de la ley como es el ELN, en la cual tiene una ofensiva, y para eso estamos preparados. Estamos desarrollando operaciones militares y a donde están, allá en la selva, a la zona rural, estamos mejorando la presencia en cada uno de los municipios para evitar estos actos terroristas. El comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Titán invitó a la comunidad chocuana a denunciar cualquier acto sospechoso o delictivo en este mes decembrino ante las autoridades. Para CNC Noticias informó José Kleiner Palacios.